Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby Superstar Ultra. Y en el anterior capítulo ya hemos completado lo que sería el ataque de las cavernas, el cual consta de cuatro zonas: el bosque profundo, el campo de cristal, la antigua torre y el jardín misterioso, y con todos los cofres abiertos y listo. Y cuando ya hemos abierto todos los cofres, aparece como un Kirby con mucho oro y ahí vamos a la venganza de Meta Knight, el enmascarado Meta Knight ha perturbado la paz de Dreamland. Derriba su nave, la Halabarda, supera las desafiantes fases contra el reloj y salve una pieza. Y sí, es digna de un speedrun. ¿Listos o no? Allá vamos. Vamos con el contrarreloj. Potencia del reactor 1 normal. Abusando el estabilizador a 0.3. No lo leí. Levanto anclas. Generador eres antigravedad a toda potencia. Desplegando velas. Nivel solar al 288. Al fin ha llegado la hora de demostrar nuestro poder. Será el fin de la holgazanería en Dreamland, pues todos me obedecerán. Vaya frase la de Meta Knight. Y comenzamos. Mira, Kirby viene volando hacia aquí. ¿Qué? Oh no, ¿y ahora qué hacemos? No debe interferir en nuestros planes, Lord Meta Knight. ¿Cuáles son sus órdenes? Que los que haya en cubierta se preparen para la batalla y el resto prepare el despegue. Y aquí vamos. Ahí viene, ahí comienza la aventura de Kirby contra Meta Knight. El yo-yo. Y listo. El Capitán Bui. Kirby ha llegado a la válvula de misiles. ¿Qué? Pues haz que salga la angosta pesada. Wow, menudo combo. Wow, eso sí es un combo. Ahí están los meta secuaces. Y ahí tenemos, Kirby está justo detrás de los propulsores, listos para el despegue. Cuando quieras, salimos. Pero venga ya, ¿dónde está la angosta pesada? Ahí tenemos. Y listo, Kirby está luchando con ella ahora mismo. Ups, no puse cuidado. Bueno, hemos desbloqueado a Jim. Y sí, se preguntaban por qué solté ese semejante poder. Ups. Oh, oh. Parece que se ha interrumpido la batalla contra la langosta pesada. Uy. Ese despegue sí que los ha mandado a volar a todos. Parece que Kirby ha caído al agua. Uf, un poco más y...
Ahora con nuestra fortaleza área, Alabarda, dominaremos toda Dreamland. Hagamos antes una prueba rumbo al jardín de las uvas. Y listo. Bueno, el pajarón. Y listo. A volar. Bueno, por lo menos no tenemos que inflar para volar. Sí, tendremos que ir a bajo el agua. Sí. No hay tiempo que perder. Tremendo laberinto. Y listo. Ahí viene. Bueno, traigo de este poder para conseguir el Toruken. Y listo. Wow, mira cuánto daño hemos recibido. Y aquí viene. Ataques de judo. Aquí vamos por el maldito mate. Bueno, primero que se acerque Jim para así poder curarlo. Ah, hay corriente por aquí. Y nos curamos. Voy por... está bien. Ojo. Cuidado. Vamos a subir. Rápido. Cuidado con los cañones. Patada. Ah, el autostrot. Torquen. Y fui el cerca. Y listo. Y ahí tenemos. Wow, Whiskey Boots. Torquen. 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 Y vamos. Una patada al Whiskey Boots. Y ahí tenemos dos Whiskey Boots gemelos. Toruken mintió. Y bueno, finaliza con una patada. Y pum, una patada y Toruken. Toruken. Bueno, vamos a ver si con un ataque de judo o... Bueno, con una patada hemos finalizado la batalla contra los gemelos Wood. Kirby, ¿vienes aquí? Pues se va a enterar. Cañones listos, disparamos. Por supuesto, juego a discreción. Y ahí va. Parece que Kirby... Oh, un rayo tumbado de nuevo a Kirby. Thank you.
Torquen. Y listo. Bueno. Vamos a ver. Un maldito mate. Estamos a máximo de vida, pero bueno. Aquí no hay nada. Un momento. Vamos a ver qué hay. Un momento. Una vida extra. Y habilidades propias que coger. Nada mal, ¿eh? Que pudiera haber asistido a Choruken. Pero bueno. Imagínate, en vez de saltar, Choruken. Y ahí vienen los hermanos Bunker, Choruken y Matama. Matama, Choruken. Aunque mejor, tengo el presentimiento que necesitaremos más los martillos que el Choruken. Considerando el daño que hemos recibido de parte de Bunker, pues necesitaremos... Un momento. ¡Ah! ¡Genial! Justo lo que quería. Pilotear un Willy. Y listo. Y... ¡vaya! Fue un recorrido perfecto. Ah, se estuvo cerca. Por poco y caigo a la lava. Me bajaron del Willy, pero nada. Vamos a seguir. A pilotear el Willy. Vamos a ver en cuál cañón está el verdadero camino. Ah, no, ese es un falso. Un señuelo. Con el tapiz. Eso estuvo cerca. ¿Más? Vaya, vaya. ¿Más? Ah, no peleamos contra Tina Blade, sino que al contrario, él nos ayuda. Vaya, vaya, Tina Blade y Kirby unen fuerzas para llegar al Halabarda. Y sí, por cierto, el Halabarda como que es uno de los escenarios del Super Smash Bros. Brawl. Hemos derribado al Tina Blade. Sí, pero Kirby está en la cubierta. Tranquilo, hay que actuar con calma. Escuchen, chapuceros. Y a todos por ese Kirby. Y listo. A correr. Ups. Bueno. ¿Cuál? Esto es una trampa. Y el Willy cae en ella. Y listo. El momento. Bueno. Eso es porque estoy seguro. Y... toma. Hemos recibido daño. Y... hasta aquí has llegado, Kirby. Ahora conocerás el poder de Meta Knight. Que empiece el combate.
wow, menudo combo. Eso es combo y lo demás tonterías. Wow, vaya, vaya. Parece que les puede la velocidad. Kirby trata de llegar a la cubierta principal. Bueno, pues guiémoslo a la boca de uno de los cañones. Y bueno, por lo menos no aplasta. Mejor. Toma, toma, toma. Y ya no tendremos problemas. Bueno, hora de correr. A correr. Oh, oh. Y listo, nos hemos recuperado un poco, aunque sea. Kirby se dirige al cañón combinado. Pues a volar. En pedacitos. Ja 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 ja. Ja ja. Ja 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 ja. Bueno. Está claro que el martillo no. Bueno. Iba a tirar el martillo, pero vale. Y sí, no vamos como pilotos, sino que vamos con. Toma, toma. Perdimos nuestro transporte. Y listo. Ah, yo limpio. Ah. Parece que el yo no cubre nada. No cubre áreas grandes. Y hemos destruido el cañón principal, el cañón del Jalabarda. Hemos destruido los cañones del Jalabarda. ¡Ah! Han acabado con el cañón combinado. El cañón está destrozado. No podemos usarlo. ¿Qué? Pero ¿cómo es posible? Bueno, están tratando de. Se está tratando de Kirby. ¿Qué podría esperar? Y listo, tenemos que poner cuidado de no. Oh, casi me caigo. Bueno, este me salvó. Mejor. Ah, bueno, hubiera tomado el cohete, pero bueno, no pasa nada. Estamos sin el poder y con el Pompi Bros. Rayo. A ver. Listo. Hay que calcular muy bien. Ahora sí, vamos a volar. Acura, se ha dicho. Vamos a deshacernos de esto y conseguimos el hielo. El hielo es de uno de mis favoritos. Y destrozamos un ala del Jalabarda.
ala a la izquierda está acabada. Sus daños alcanzan al 74%. ¡Ah! Estamos perdiendo estabilidad. Arriar las velas, elevada al máximo la máxima la potencia del ala izquierda. Y listo. Un momento, ¿dónde está Kirby? Parece que está dentro de la cabina. Lo tenemos en el radar, está en los conductos. A congelar se ha dicho. Bueno, no tendemos a la suerte. El hecho es que estamos en hielo, no quiere decir que sea inmune al fuego. Y listo. Vamos con el hielo. Bueno, ¿están todos listos? En serio, ¿hay que hacerlo? Al final nos arrepentiremos, ya veréis. Silencio, es nuestro último recurso para acabar con él. Esta vez lo conseguiremos, vamos, langosta pesada. Y sí, toca huir de la langosta pesada. Bueno. Y... rápido. Ups, creo que no. Bueno, iba a decir que nos hemos metido en un buen lío, pero vale. Rápido. Antes de que no acabemos, antes de que acabemos en el vacío, bueno. He querido quitarme el poder de encima porque ya verán. Tenemos. Ah, bueno, aquí no me alcanza. Ah, ups, no era como calculé. Y listo. Y ahí tenemos el poder de la pintura. Es uno de los pocas ocasiones en que conseguiremos en la pintura. Capitán, la langosta pesada ya no puede ver. Capitán Bui. No me gusta este poder, pero me vale. Gracias. Y bueno, con el poder de la bomba hemos derrotado a la langosta pesada. Y destrozamos el ala izquierda del alabarda. Parece que Kirby está dando vueltas en tu estrella remolque. Parece que la explosión de la langosta pesada, se ha llevado el ala a derecha. Bueno, quizás estar sin alas es lo que necesitábamos. Kirby está escalando al exterior de la nave. Se dirige al timón. Y listo. Nos vamos. Vamos a volar. Eso me recuerda a los cañones. Como dije antes, eso me recuerda a los cañones del Donkey Kong 64. Uy, estuvo cerca. Por poco y caigo al vacío. Kirby está en la base de la nave. ¡Alto! No podemos hacer mucho, pero por suerte el viento es fuerte. Y frío. Y rápido. Y da miedo. Menuda panda de cobardes. Y supone que son los soldados de Meta Knight. Vamos. Ups. Bueno, esa fue la mayor tontería que he hecho. Y plasma no me sirve a mucho. Uno de los pocos poderes que no me llama la suficiente atención. Bueno, por lo menos hemos entrado. Y sí, tenemos el suples o el pajarón. Bueno, vamos a ver el pajarón. Tengo el presentimiento de que lo necesitaremos. Pero antes, a recargar, se ha dicho. Perfecto.
y listo. Ups, no fue de lo que pensaba, pero bueno, vale. Y listo. Ahí vamos. Hay que calcular muy bien a dónde nos dirigimos. Hay que hacerlo rápido. Y llegamos. Vamos a ver. Me hubiera encantado ver qué poder nos da el cañón. Pero bueno. Podemos hacerlo. Vamos a ver qué poder nos otorga. Nada. No nos otorga ningún poder. Bueno, entonces. Y listo. Quería verificar. Ya no me sirve para nada. Y ahora bajamos. Y listo. Bueno, el yo-yo. Nada mal. Bueno, el varón de por sí no me gusta más que todo para por velocidad, pero nada, por poder. Todo lo que tiene de velocidad lo carece de poder. Y wow, me hubiera encantado hacer un combo, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. ¡No! Mi escondite de comida y vidas extra. ¡Ah! Así que eras tú, maldito ladronzuelo. Con lo rico que parecía todo. Bueno, eso no me viene más muy a cuento. Y listo, aquí está mi habilidad favorita. Por el Shoryuken, ya saben. Y listo. Pues peleadora full. Y listo. Vaya, vaya. Los diálogos divertidos se los gastan. Kirby se dirige al reactor. Como perdamos el reactor, ya nos podemos ir despidiendo. Tranquilos, no creo que Kirby pueda hacerle nada al reactor. El reactor será invencible a menos que un rayo láser rebote y choque con él. Cierra el pico. Basta que hables para que... Gracias por la información. Bueno, primero, como dijo antes. Bueno, me perdí mi... Bueno. Vamos a ver. Sí, bueno, de alguna manera lo hemos... Bueno, ese yo-yo no estaría. Creo que fue muy mala idea. Por estar enfocado en ese... Bueno, no fue muy buen ángulo. Ahora sí. Hay que calcular hasta el máximo. Bueno, ese tampoco. Hay que calcular. Ese. Un sacrificio. Bueno, por lo menos nos deshacimos de los cañones. Que eran lo que más molesta. Y sí, era cuestión de calcular. Nada más. Un momento, podría usar la bomba. Aunque sea para destrozar alguna de sus armas. Y listo. Hay que volar. Uy. Bueno, destrocemos las armas luego.
Y listo. Gracias a la información de cierto secuad. Oh, bueno, por estar peleando con el cañón, no puse cuidado a ver cuál era el ángulo de... Ah, claro, olvidé que con la bomba no puedo volar. Y listo, el reactor ha sido destruido. Nuestras fuentes de energía, Willy, están huyendo. ¿Dijiste Willy? ¿What? No pude absorber a ninguno. Bueno, no pasa nada. Me hubiera encantado absorber alguno, aunque sea para salir corriendo. Todos los sistemas han dejado de funcionar. Los tres motores, los motores 3 y 5 no responden. Es el fin. Vamos directo a estrellarnos. Hemos fracasado. No hay nada que hacer. Aviso a toda la tripulación. Evacúen la nave ahora. Esta nave está acabada. Hay que salir de aquí. Vamos a ver qué habilidad tenemos. Sombrilla. Por lo menos nos protegemos. Vaya, vaya. Acá hemos con Kirby, escapemos juntos. Taladro, sombrilla. Y caí. Creo que mejor esta habilidad, el corte. Y ahí viene. Un ataque sorpresa, ¿eh? No hay tiempo para tomar. Eso estuvo cerca. Y conseguimos. Bueno. Un masito mate, vamos a ver. Ahora podemos encontrar un Willy para hacer un transporte. Espera, verás, Kirby. No pasarás ahí tan fácilmente. Es el de la masa. El Maze Knight. Como que es de lo más complejo. Es de lo más débil. Es mejor atacarlos a distancia, porque con esa bola es un dolor. Y listo, los meta secuaces. Y acabamos con uno. Lord Meta Knight, tenga mucho cuidado, nosotros iremos primero. Bueno, primero lo primero, vamos a ir. Ah, no hay nada de todas formas. Y listo. Y listo. No hay rueda, lástima. Bueno, el sueño no es que tenga mucho. Mejor voy por el corte. Se acabó el juego, Kirby. Prepárate para tu fin. ¡Ay, qué nervios! Y sí, obligatoriamente. Uf. Primero. Hora de la batalla contra Meta Knight. Y sí. Bueno, hay una manera de esquivar los ataques del Meta Knight. Ya, adiós a los rayos. Y con el sacrificio de Circuit Ball, hemos ganado a Meta Knight. No tendremos el Willy, pero bueno,
podremos escapar de todos modos. Y el Halabarda ha quedado completamente destruido. Y ahí tenemos a Willy. Vaya, vaya, Willy, podemos... Vaya, vaya, Willy, Kirby se monta al Willy. Y listo. No dejaré que escapes. Bueno, casi, es casi no hacer nada. Ups, y sí. Parece que... Hay momentos en los que hay que saltar. El problema es que soy muy distraído. Sí, ese es el problema. Que me distraigo. Bueno, hora de huir. Hay que saber dónde saltar. Y sale. Sí. Esto estuvo cerca. Y... Uy, esto estuvo cerca también. Y... Ya, limos. Y hemos huido en el Halabarda. En destrucción. Y el Halabarda cae al agua. Hemos huido gracias al Willy. Y hemos logrado vencer a Meta Knight y evitar que conquistara Dreamland. Circle Ball, cuchillo. Wildu, rayo. Jin, yo-yo. Ninjaku, ninja. Pajarón, alas. Knuckle Joe, luchador, también conocido como el Shoryuken por excelencia. Jet Set 2.0, Jet. Sharpenite, espada. Burning Leo, fuego. Pedroso, piedra. Bombi Bros Jr., bomba. Bueno, ese es de mis menos favoritos. Plasma Whiz, plasma. Willy, rueda. Chili, Willy. Y hielo. Espejín, espejito. Espejo. Tic tac, tac. Copiar. Bubsy, suplet. Bunker y el martillo, el poderoso martillo. Wildy sombrilla, la sombrilla protectora. Y si, aquí como que nombran algunas habilidades copias y los ayudantes. Y ya podemos jugar los deseos de la Vía Láctea. Pero lo haremos en el siguiente capítulo. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!